Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, welcome. How are you doing? Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Very nice. Okay, that's good. Okay, so we're gonna, wait a minute. I appreciate your punctuality. Aprecio su puntualidad, ¿verdad? Como siempre. I really appreciate that you're here on time. La cualidad de los salvadoreños, ¿verdad? Que son bien puntuales. Everyone says that. Now, we're going to continue. Y vamos a continuar también llenando un poquito de la sección 3. Ya que hoy es último día, ¿verdad? Para que tengan completada esa sección. A quienes ya lo hicieron, excelente. Y a quienes no lo han hecho aún, pues les aconsejo que trabajemos ahora together o igual que pueden trabajar después de la clase, ¿verdad? Porque es muy importante los reportes que se están enviando. Recuerden que uno suyo es una beca y cada semana se envía un reporte de asistencia y de trabajo en plataforma. ¿Questions? ¿Tienen preguntas? Yes, I have two questions. Okay. Bueno, yo tengo el 82% en el espacio 2, en opción 2. Entonces, y estaba viendo la evaluación. Yo no sé si él se refería al punto 2 o a la semana 3. Tengo esa duda. ¿El qué? O sea, en la plataforma. Lo que tiene que tener usted completo es la sección 3 esta semana. Sección 3. Ahí dice sección 3 y examen final. Ok. Ajá. ¿Y la otra pregunta? No, es que él hacía énfasis entre dos puntos. Ah, ok. Ajá. Ok, thank you. Vamos con Sofía Teresa. Sí, yo tengo una duda. Como nos han mandado ya para empezar a llenar las fichas para el módulo 2, ¿usted sería la que nos va a dar el módulo 2 o depende del horario que agarremos? ¿O siempre va a ser en este horario? La pregunta sería, ¿usted quiere que sí sea o no? Ajá, por eso tengo la duda. Sí. Sería por el horario. Mire, yo solo de estos grupos de una hora, solo estoy de 7 a 8. Solo en ese horario me ponen a mí. Porque de ahí estoy en otros grupos, pero tengo 2 horas y voy de 8 a 10. Así que ahí ya sí solo soy yo en el de 7 a 8. Pero también hay otras, hay otros grupos a la misma hora. Así que depende. Usualmente si la mayoría de alumnos se mantiene el maestro. Porque el problema es cuando se mantienen pocos alumnos, pues hacen un consolidado de dos grupos y se lo dan a un solo maestro. Ok. Ok, gracias. Bueno. Reina Verónica. Ok, gracias por comunicar. Marvin también estará de oyente porque va manejando. Y Tatiana. Oh my God, tengo a Tatiana, Marvin y Reina de oyentes. Lo voy a anotar. Ok, después. No me acuerdo quiénes son. Ok, tengo. Oh my God, no escribo este lapicero. Ah. Marvin, Tatiana, en Reina. Están de oyentes. Marvin va de camino, me imagino que después va a estar. También Tatiana dice. Bueno, cuando se conecten ya por completo, me avisan. You just let me know. Ok, any more questions? You don't have any more questions? If you don't have any more questions, we're going to go with the attendance now. Y remember, si ya les mandaron para que llenen los papeles para el próximo módulo, háganlo desde ya. Ok, let's do it now. Intentemos hacer las cosas desde ya con tiempo. Siempre es mejor que desde el momento que les mandan el correo, diciéndoles que hay que mandar un documento, mándenlo en el momentito. No esperen a que llegue ya el último día, porque usualmente se nos olvida, right? So let's try to do it in the moment. Yo estaré de oyente. José Manuel estará de oyente. Ok, voy a estar aquí, José Manuel. Me dice la razón, no la veo. ¿Verdad? Ok, so we're going to go with the attendance now. So remember to say present or I'm here, right? Vamos aquí, today is Thursday, yes.
Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Okay. Ah, dame un segundo que sé. Ay, recuerden que el lunes, ¿verdad? No hay clases. We don't have classes on Monday. Verosly Rosales Gómez. Ok, José Manuel, ya lo vi. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Here. Damaris Lizeth Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. I'm here. José Manuel Ayala Alvarenga. Here. Katia Mayerly Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm here. María Eugenia García Lara. I'm here. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here, teacher. Reina Verónica Salgado de García. Here. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Here. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. I'm here. And Jocelyn Maidali Martínez de Espinosa. Creo que nunca la he tenido. Ok. Bueno, agradecerles enormemente a aquellas personas que siempre tienen su cámara encendida, que saben que desde el inicio se dijo que era un requisito de la beca, ¿verdad? A las personas que no tienen su cámara encendida, pues comuníquenme, ¿verdad? Tal vez va manejando, tal vez va haciendo algo, pero no todos los días está haciendo esa cosa, ¿verdad? Y eso es lo que nos da un poco de problemita. Recuerden, estas clases son monitoreadas. No sé si ya se dieron cuenta que de la nada aparece alguien de inglés corporativo aquí y se ve su cámara que está ahí revisando, supervisando. No, no se han fijado nunca. Ustedes ponen la cámara, la vista la ponen en vista de hablante, ¿verdad? Solo me ven a mí. Pero si en esquina superior le ponen vista galería, van a ver la cara de todos sus compañeros así como yo los estoy viendo. Yo estoy viendo a todos, no me estoy viendo yo. José Alejandro, usted tenía su mano arriba. No, igual que desde la próxima semana ya voy a poder tener la cámara encendida. Ok, excellent, thank you. ¿Ya nos anda representando? Ay, fue un solo relajo, pero luego les cuento. Ah, ok. Bueno, vamos a encender la cámara ahí quienes podamos, ¿verdad? Thank you very much to the people that are turning on the camera, porque recuerden que era un requisito, right? We know that is a requirement, que estamos teniendo una beca, y por eso nos piden estas cosas, right? It's very, very important. Igual, cuando tengan otros docentes más adelante, muy seguramente les van a decir lo mismo. Camera on, it's important. Ok, so yesterday nos quedamos practicing the tongue twister. Mi pregunta es, have you practiced the tongue twister today? Hoy durante el día lo practicaron. Sus caras me dicen que no. Puedo ver en esas caritas que no. Sí. Jenny, ¿usted sí? Sí, dos veces. Lo que pasa es que hay un compañero que está conmigo en el tribunal y ajá, con él practicamos allá. Los resolutores se nos quedan viendo y nos hicieron las preguntas, que por qué y qué estábamos haciendo. Ajá. Y más o menos les explicábamos nosotros que era un trabalenguas. Ajá. Y lo empezaba a decir Carlos y lo empezaba a decir yo. Pero Carlos lo dice más rápido porque ya lo speaking más.
Él está en otro, él está en otro grupo, Carlos. Sí, él está en otro grupo. ¿Ya va más avanzado? No, entró igual, Cas. De hecho, él fue el que me avisó de esto. Oh, ok, ok. Bueno, entonces, ¿y el tongue twister también ya se lo dieron a él? No, no le pregunté. Me imagino que sí, en eso está. Ok, no todos, porque esto yo lo hago así por diferente, ¿verdad? Pero yes, eso es bueno, me gusta. I like it that you're practicing with someone. Me gusta que esté practicando con alguien. ¿Los demás practicaron? Esas son yes. Tatiana, yes. Fátima, yes. Okay. Okay. Yes. Okay. So we're going to have a time right now. Soso, to practice one more time. Vamos a abrir la clase practicando, activando los muscles in the mouth y las cuerdas vocales, ¿verdad? Yo lo voy a decir y después les voy a dar un momentito para que ustedes puedan ir a practicar así, rápidamente. I scream, you scream, we all scream. For ice cream. Si lo quieren hacer más rápido, ya van a ir aumentando velocidad si ya les sale despacio, ¿verdad? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Después vamos a aumentar más velocidad. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Más. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Eso creo que es lo más rápido que lo puedo decir. Si ya lo digo diferente, ya no digo las palabras que son, ¿verdad? So, les voy a dar un chancecito ahí para que vayamos a practicar. So, you can go and practice and then we come back. Vamos a activación de pronunciation en este momento, ¿ok? Let's go. Ahí las personas tienen las invitaciones ya, por favor, tratémonos de unir a los breakout rooms. A ver, tengo acá a Marvin está oyente, José Manuel está oyente y Reina. Ok, oyentes, excelente. Paola, welcome to the class. Hi, teacher. Ahí le envié invitación. Están practicando el tongue twister de ayer, ¿ok? Ah, ok. Thanks. Okay.
Hello, Rosly. Welcome to the class. Thank you, teacher. Sorry. Okay. I am late. Yes, you're late today. Well, miren, sus classmates están practicando el tongue twister que estábamos viendo ayer, así que la voy a enviar a una sala, ¿ok? La voy a enviar a una sala para que practique. Gracias, profe. Ah, espéreme. Profe, ¿me lo puede volver a enviar, por favor? Que se me fue aquí. Miss, y yo sí puedo. Miss, pa' mí. Gracias, profe. Miss.
Okay, ¿quién va a ser brave, valiente? And it's gonna say it here in the class. Raise your hand. I am. Okay, Jose. Go ahead, Jose Alejandro. Yes. Ice cream, your screen, we all scream for ice cream. Excellent. Excellent. Good job. Muy bien. Good job. Good job. Vi ahí también la mano de Fátima ahí alzada. Después voy con Tatiana. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Really, really good. Tatiana. Pero si me enciende el micrófono, le escucho más. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Oh my God, good job, Jose Alejandro. Fátima and Tatiana, you have done really, really good job. Que no aplaude envidia de la mala, de la que corró el corazón, de la que no deja dormir en la noche. Ajá. Okay. Someone else? No? Betsy. Betsy? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, también me lo estaba diciendo con el micrófono apagado. I'm sorry, es que usted me silenció cuando estaba hablando. Oh, no, I didn't. O tal vez silencié a todos ya ratos. Bueno, anyways, thank you. That was really good, Betsy. Yeah, that was really, really, really good. Muy bien. Nobody else? ¿Van a luchar sus batallas internamente? Teacher, hi. Bye, okay, go ahead, Berosli. I scream, you scream, all scream for ice cream. Muy bien, muy bien. Nada más que me dijo I scream. Y lo correcto es no poner una E antes de la S, sino que es ice cream. Dígalo así. I scream. Ahora diga, scream. You scream. You scream. Ahí, eso, eso es mucho mejor. Excellent, thank you, Rosly. Ok, now you guys. Dalila, go ahead. Yes, you can go ahead. Micrófono. Dalila. Ice cream, you scream for, oh, we all scream for ice cream. Good job. That was good. Excellent. Good job. Good job. Thank you. Excellent. Good. Bueno, recuerden que exagerados me hacen los aplausos. Ok, recuerden que, remember that, esto es personal. No es que yo estoy compitiendo contra Liliana, ¿verdad? Estoy compitiendo contra María Eugenia, right? Eso es individual. This is for me. Si lo hago mejor de lo que lo hacía ayer, ya gané. You got it? ¿Se comprende? Yes? Okay, perfect. Bueno, yes. Vamos a continuar. We're going to continue and I would like to go with a different topic right now. Vamos a ir con las WH words. Cuando nosotros hablamos en inglés, y hacemos preguntas, tenemos las preguntas cerradas, que creo, si no me equivoco, ya las vimos. Por ejemplo, are you my friend? Esa es una pregunta cerrada que se puede contestar o con sí o con no, ¿verdad? Yes, I am. No, I'm not. Are you my friend? Yes. I am. O decir no. I'm not. Bien, también podemos hacer otra pregunta. Are they happy? ¿Son ellos felices? Yes, they are. O también podemos decir en negative, no, they, oh, sorry, aren't. Ok, así. Yes. So, acá, estas preguntas son preguntas cerradas porque solo se pueden contestar o con sí o con no, right? That's the only way we can answer them. Yes or no. Ahora,
Para hacer preguntas abiertas, to make open questions, the only thing we need is the WH question words. Vamos a necesitar las palabras WH. Aquí la fórmula era como verb be más subject más complement plus question mark. Easy, right? Ahora, para hacer las sentences with the las preguntas abiertas, vamos a utilizar la misma fórmula. De hecho, voy a copiar y pegar la misma fórmula. Solo que al inicio vamos a poner WH question word. Son las palabras WH, las preguntas que, las que ayudan a hacer preguntas abiertas, ¿ok? Ahora, la primera pregunta que tengo aquí dice, are you my friend? Pero digamos que yo no quiero preguntar si eres mi amigo o mi amiga, yo quiero preguntar por qué eres mi amigo o mi amiga. Entonces voy a empezar la pregunta con una WH word, una palabra WH que significa por qué. Why are you my friend? Ahora, ¿creen ustedes que estas preguntas se contestan con sí o con no? No. Yes. Tendría que ser con verbo to be, profe. Yes, podríamos contestarlo así, pero es una pregunta donde vamos a dar una razón. Más adelante les voy a explicar ahorita cómo vamos a dar la respuesta. Pero aquí pregunto una razón, ¿verdad? ¿Por qué eres mi amigo? ¿Por qué eres mi amiga? That's what I'm asking, right? Todas las preguntas que se hagan de why se van a contestar con because. Porque why es el por qué de pregunta y because es el por qué de respuesta. Respuesta. Como en español también tenemos diferentes por qué. Seremos por qué es unido, por qué es separado, por qué unido con tilde. Porque unido sin tilde, porque unido, porque separado sin tilde y porque separado con tilde. ¿Saben todos los usos de ese por qué? No. Exactly, you see? Bueno, en español solo hay dos. En inglés solo hay dos, perdón. El de pregunta y el de respuesta. Why? Question. Because. Respuesta. ¿Por qué eres mi amigo? Ah, because I like you. Me caes bien. I like you aparte de eso. Are you happy or smiling? ¿Cómo? Are you happy or smiling? Esa es la respuesta que quiere dar. Sí, pero. Vale, sería entonces because you are happy, ¿verdad? Because you are happy. Porque tú eres feliz, ¿verdad? Aquí yo puse because I like you. Porque a mí me caes bien. Like you puede ser interpretarse como me gustas, de gustarme, ¿verdad? Y like you es también de gustarme de como persona, me caes bien. ¿Okay? La otra pregunta, why o when, vamos a poner, when are they happy? ¿Cuándo están ellos felices? When are they happy? ¿Cuándo? Yo pondría on Friday. Aquí ya voy a dar un tiempo. ¿Cuándo están felices? Los viernes, porque ya viene el weekend, ¿verdad? On Friday. So, tomorrow. So, lo que quiero que entiendan es la estructura de las preguntas. De WH, WH, WH. Ya les voy a explicar qué significa cada una de las WH question words. ¿Preguntas so far? Do you have questions hasta ahora? ¿Todo claro? Yes. Miss. Dígame. Nunca, nunca nadie, ningún maestro me había dicho de que la respuesta de why es for. Nadie le había dicho. Bueno, para todo. No, nadie. Ok. Bueno, ahora ya lo tenemos. No hay más preguntas con respecto a eso porque les voy a pasar las dos. Les voy a decir qué significa cada una de ellas. No hay más preguntas. Para con Mickey Mouse. Pero no aguanto el calor. I'm dying. Ok. No hay más questions. No more questions. No, me respuesta. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. So let's go yes, now. Fine, fine. Ok. Let's go. Excelente, ahí estamos. Bien,
tenemos diferentes WH question words. La primera que tenemos es what, ¿ok? What la vamos a utilizar, dame un segundo. What lo vamos a utilizar para information, para hablar de información, right? What we're going to use it for information. For example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Right? What, en la traducción al español podemos utilizarlo en algunos casos para decir cuál y en algunos casos para decir qué, right? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What time is it? ¿Qué hora es? Right? Those are two examples. And we have who, okay? Who. Si alguien toma la captura y le envía, dicen, excelente. Who, we use it for people. Who lo vamos a utilizar para hablar de personas, okay? Who, for example, who is your friend? ¿Quién es tu amigo? O who do you work with? ¿Con quién trabajas, right? Then we have when. When. Esto es para hablar de tiempo. When, cuánto. Un tiempo, una hora de específica. When do you start working? ¿Cuándo empiezas a trabajar? At 7 a.m. O when para preguntar de un día, un mes. When. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Exactly. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Then we have where. Where is to ask about a location, a place. Hablar de un lugar, una locación. For example, where do you live? ¿Dónde vives? Right? Les estoy diciendo para qué se utiliza cada una de ellas y vamos a hacer un ejercicio. Why, ya le explicamos. Why es para preguntar sobre razones. Why is used to ask for reason. Then we have which. Which used to ask about choice. Para preguntar sobre una elección. For example, which is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Aquí ese which vamos a traducirlo literalmente como cuál, ¿verdad? How es para preguntar de una manera. How are you? ¿Cómo estás? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How, right? Luego tenemos las dos variaciones aquí, pero aquí me gustaría agregar una más. I'd like to add one more. Tenemos how many, pero yo voy a agregarles también how much. How many, how much, ambas significan cuánto. ¿Ok? Pero comprendamos que how many se va a utilizar para preguntar cuánto de las cosas que se pueden contar y how much, cuánto de las cosas que no se pueden contar. ¿Comprenden cómo? ¿No? For example, how many fingers do you see? ¿Cuántos dedos ves? ¿Los dedos se pueden contar o no se pueden contar? Sí, ¿verdad? Yo, I can see five. How much es para cosas que no se pueden contar. For example, how much water do you want? ¿Cuánta agua quieres? ¿Okay? El agua no es algo contable, ¿o sí? El agua se puede contar con vasos, tazas, litros, galones, ¿verdad? Pero yo no digo, deme un agua. ¿Quiere de cuál? ¿Quiere un galón? ¿Quiere un litro? ¿Quiere un vaso? Right? No hay una medida individual para el agua. Luego, how often, o how often, porque todas pronunciaciones, how often y how often, se va a utilizar para hablar de frecuencia, como how often do you shower? ¿Cada cuánto se baña? ¿Verdad? No tienen que responder, no se preocupen, no se aflijan. How often do you shower? ¿Ok? That's a question right there. Okay. Do you have questions so far? ¿Tiene preguntas hasta ahora? Miss, este, how many, no me quedó claro. How many? How contable many, o incontable? Many. Many para contables. How much para incontables. For example. How many podemos utilizarlo cuando queremos decir cuánto vale algo. How much. El dinero. El dinero no es contable, Verosley. No es contable. No. ¿Sabían ustedes que el dinero no es contable? No.
Yo también cuando tuve que dar la clase me quedé en, ¿no es contable? No, no es contable. La moneda de uso de un país es contable. Pero el dinero no es contable, el dinero es un concepto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo gano 1,000 colones y $1,000, es lo mismo. ¿Ven por qué no es contable el dinero? La moneda de un país sí es contable. ¿El dólar es contable? Sí. ¿El dinero es contable? No. ¿Se comprende esa diferencia? Yes. Paola, dígame. O sea que sí la moneda de dólar, pero, o sea, yo entiendo que los billetes no. El dinero como concepto no es contable. Pero sí puedo decir dólar, tantos dólares, sí, ¿verdad? Pero no puedo decirle, fíjese que yo gano 5 dineros. ¿Se comprende cómo la palabra dinero no es contable? ¿Sí? Ok, bien. Angélica, y luego no sé quién más tenía la mano levantada, si la puedo volver a levantar. Por Angélica. Yo tengo duda, ¿para qué se utiliza what y wo? ¿Y who? What es para decir como qué o cuál. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Y who es para las personas. Who es para preguntar sobre una persona. Como who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Excelente. Creo que vi la manito de Fátima por ahí. Miss, con relación a lo que estaba diciendo, el dinero, como es, el dólar sí es contable. Pero, por ejemplo, digamos, comparamos el dólar con el quetzal, ahí ya no es contable. Lo que pasa es que la palabra money, como dinero, aunque sea, estamos hablando dentro de El Salvador, nunca va a ser contable, porque es el concepto, ¿ok? Así que nunca se va a manejar como contable. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuánto dinero ganas? How much money do you make? Sería lo correcto. No, how many money do you make? Entonces, siempre manejen ese concepto de que how much se va a utilizar con el dinero, ¿ok? Ahora, mi explicación de por qué el dinero no es contable es eso, ¿verdad? Porque nadie dice, hoy gané 4 dineros. Si yo les digo que hoy gané $4, qué poquito, ¿verdad? Pero sí se entiende. You got it? Sofía. Sí, ¿puede repetir la pregunta de how much money do you make? Do you make? Ah, no sería win, ¿verdad? No, sería, win es ganar, de ganar la carrera. Ajá. Okay. Si quiere decir ganar, literalmente en inglés se dice earn. Earn. Si se puede decir how much money do you earn. Okay. Pero es más natural decir how much money do you make. ¿Cómo enviar al chat? ¿Cómo se escribe, Miss? Lo de cuánto dinero ganas. No, lo que acaba de decir, la palabra como tal, ganar. Ah, ok. Earn. Ah, esta es una pregunta que nos conviene preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto ganas? En inglés. Ok. How much money do you earn or how much money do you make? Dígame, Verosly. ¿Cuántos son pedazos de pan? Pedazos de pan, sí son contables, pedazos de pan. O sea, ya vamos a ver el tema de there is y there are, donde vamos a ver los contables e incontables. Pero el pan no es contable, Verosly, porque yo le puedo decir que me comí un pan con pollo y puede ser un sándwich o puede ser un pan de aquello grandote, ¿verdad? Con pollo. Entonces ve como no es contable. ¿Yes? ¿Entiendes? No es medible. Como medible, exacto. No tiene una medida exacta, individual, correcto. ¿Cómo decir un dedo? Pero, un dedo sí, ¿verdad? Se entiende que es un dedo, ¿yes? Pero si yo digo un chocolate. Profe. Dígame. ¿Y un lapicero? No. ¿Y si es un lapicero Jumbo? Verosly, dígame Miss, no me diga profe. Miss, sorry, estoy acostumbrada a decir profe. Ok, Verosly, ¿qué me dice el lapicero? No lo hago intencional, lo siento, la costumbre. ¿Y de lapicero qué me dice? Lapicero, puede ser un lapicero chiquito y puede ser un lapicero grande. Pero un lapicero siempre es un lapicero, Verosly. No, sigue siendo un lapicero. Porque mire, este dedo es más chiquito que los demás dedos, pero no significa que ese no es contable.
¿Me entiende? Una hoja de papel sigue siendo una hoja de papel, aunque sea tamaño oficio o tamaño carta. ¿Sí? Pero un chocolate no sigue siendo un chocolate porque sea chocolate líquido, está chocolate en barra, está un chocolate chiquitito de los Kisses. Esos son diferentes, ¿verdad? Ya los podemos medir por gramo, ¿verdad que sí? ¿Yes? Bien. Ahí vamos. Pero no es el tema. Se me están saliendo del tema. Vamos a hacer una práctica de what, which. Diga, Fátima. Gran debate que se hizo ya. Sí, se hizo un debate aquí. Se ponen bien, bien así, bien teológicos. Bien, vamos a hacer esta actividad. We're going to do this activity para identificar el uso de what, when, how, who. Un segundo. What did I do? ¿Qué hice? Ah. No, un segundo, lo voy a mandar al chat para que lo tengan. Ok, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Solo vamos a seleccionar lo correcto. What is the correct word? For example, aquí dice en la respuesta, según la respuesta, vamos a identificar qué nos están preguntando. He is at the cinema. Él está en el cine. Me está dando un lugar. Entonces, ¿cuál de las palabras podría utilizar yo para preguntar dónde? Where. Where, where is he? Where. He is at the cinema. Luego aquí me está preguntando, is he sad? Miren, la respuesta es con because. Por lo tanto, lógicamente la pregunta es. Why. 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 ¿Ven? Fácil. Luego me van a dar clic en terminado. Luego van a comprobar respuestas. Y cuando tengan su nota, me van a mandar esa screenshot de la nota al grupo de WhatsApp. Pero lo vamos a hacer en grupo porque claro que sí podemos trabajar en grupo. We can do it. And I know you can do it. Clicamos ahí. Recuérdense que vamos a trabajar en grupo, no individual. Es a compartir conocimientos. Okay? So let's go. There you have the breakout rooms. Aceptemos las invitaciones que están ahí, por favor.
¿Qué me le pasó a María Eugenia? Hello. Hola. No, es que estábamos viendo para compartir lo del enlace y me salí de la nada. ¿Y en qué sala estaba? Estaba con... Ay, no me recuerdo. Pero estaba Tatiana, creo. Tatiana. En la 4 estaba. Ahí está, ya se la envié. Gracias. Edwin, ¿qué me le había pasado estos días? ¿Ya día no se conecta? Hello, Edwin. Por cierto, ¿alguien ya terminó la sección 3 completo? Yo. Yes. Pues entonces me van a dar copia porque yo no he terminado todo. La sinceridad ante todo, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a resolver esos exercises. Ahorita voy a ver si puedo resolver algunos con ustedes. Miren, les quería decir un par de cosas. Primero, recuerden que la asistencia es por minutos, no por conectarme
pues al inicio, cuando pasan asistencia, me va a contar la asistencia, ¿ok? Porque sus clases, ¿de cuántos minutos? 60. Una hora. 60. Y si no aparecen 60 minutos, no hay, ¿verdad? No hay asistencia completa. Hay media asistencia. Para que vean que no es mentira. Les voy a mostrar algo así rápidamente. Un segundo. Asistencia por que esté presente, es por minuto, ¿se fijó? Yes. Marvin, dígame. Yo hoy al inicio solo me conecté para la asistencia, pero venía en camino. Exacto, y eso es lo importante, tener los minutos, porque sin minutos no cuenta asistencia en clase. Bien, le voy a ayudar con los ejercicios que están ahí en la plataforma para que puedan verlos de la section 3 antes de irme al otro grupo, porque ya básicamente es. Esta es una conversación donde vamos a elegir principalmente con verbo to be. Y aquí sería yes, we are. Solo que no sé si lo va a aceptar con punto al final. Así que vamos a ponerle punto. Así lo acepta, sí. Ah, pues yes, we are. O, you from Tokyo? Are you from Tokyo? No. Es plural, dice. Ok. No, we are not. Aquí es afirmativo. We are. Si siente que voy muy rápido, de todas formas pueden ver el video en YouTube después siempre. Laura from the US. Laura es una ella, por lo tanto el verbo to be es is. Is Laura from the US? No. She is not. Luego, she from London. Is she from London? Yes, she is. Not from the UK originally. Yo creo que es... They are. Okay. Laura's first language is Italian. Aquí sería is. Is. Aquí sería not. It is not. It is. Selena and Carlos, aquí sería are. No. They are. My goodness, como que solo le voy a poder ayudar a uno. Igual, si no termina, igual veamos si podemos resolver esto together. Perdón, individualmente. No, I am not, I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Enviar. ¿Cuál nos salió mala? No. ¿Cuál más? It's. Con abreviación será acá. ¿Y acá? ¿Cuál es el número acá? También it's. ¿Y acá? ¿Qué es lo malo acá? She's. Veamos ahora. Ahora sí está correcto. Bien, las respuestas las van a tener siempre en el video de YouTube. Ahora esta sí me tengo que ir corriendo a la siguiente clase. Para que puedan ustedes trabajar en esto antes de mañana, ¿verdad? Que se va a enviar el reporte. Y el lunes de todas formas vamos a repasar, ¿ok? Y sí me tengo que ir volando. Bye, bye. Bye, bye, bye. Take care, bye, bye.